Bienvenidos! In today's video, I have sentences with hacer in present, past, and future tenses. Hacer usually means to do or to make, but it has other meanings. Let's take a look at the sentences Yo hago un pastel. Yo hago un pastel. I make a cake. Yo hago un pastel. Haces la tarea. Tú haces la tarea. You do the homework. Tú haces la tarea. Él, ella, usted hace una presentación. Él, ella, usted hace una presentación. He, she, or the formal you do a presentation. Él, ella, usted hace una presentación. Nosotros, nosotras hacemos la limpieza. Nosotros, nosotras hacemos la limpieza. We clean or we do the cleaning. Nosotros, nosotras hacemos la limpieza. Ellos, ellas, ustedes hacen un viaje. Ellos, ellas, ustedes hacen un viaje. They, or the plural you, all go on a trip. Ellos, ellas, ustedes hacen un viaje. Now in past tense. Yo hice un pastel. Yo hice un pastel. I made a cake. Yo hice un pastel. Tú hiciste la tarea. Tú hiciste la tarea. You did the homework. Tú hiciste la tarea. Él, ella, usted hizo una presentación. Él, ella, usted hizo una presentación. He, she or the formal you did a presentation. Él, ella, usted hizo una presentación. Nosotros, nosotras, hicimos la limpieza. Nosotros, nosotras, hicimos la limpieza. We cleaned or we did the cleaning. Nosotros, nosotras, hicimos la limpieza. Ellos, ellas, ustedes hicieron un viaje. Ellos, ellas, ustedes hicieron un viaje. They, or the plural you, all went on a trip. Ellos, ellas, ustedes hicieron un viaje. And now in future tense. Yo haré un pastel. Yo haré un pastel. I will make a cake. Yo haré un pastel. Tú harás la tarea. Tú harás la tarea. You will do the homework. Tú harás la tarea. Él, ella Usted hará una presentación. Él, ella, usted hará una presentación. He, she, or the formal you will do a presentation. Él, ella, usted hará una presentación. Nosotros, nosotras haremos la limpieza. Nosotros, nosotras haremos la limpieza. We will clean or we will do the cleaning. Nosotros, nosotras haremos la limpieza. Ellos, ellas, ustedes harán un viaje. Ellos, ellas, ustedes harán un viaje. They or the plural you all will go on a trip. Ellos, ellas, ustedes harán un viaje. I hope this was helpful. To keep learning Spanish, go watch this video next. Muchas gracias.